¡Bienvenidos! Gracias por venir a la posada Amagi hoy. Vuestra habitación está por aquí. Si podemos ayudaros de alguna forma, por favor, hacérnoslo saber inmediatamente. ¿De qué está hablando esa voz? Este sitio no es una posada, es totalmente un castillo. Ya, no hay ningún tipo de simbolismo por ahí. No le busques explicación. ¡Cofre! ¡Cofre! ¿Qué es lo peor que puede...? Bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? ¡Oh! ¡Espejo físico! Esa mierda me va a ser útil. Y voy a recuperar algo de SP, por Dios. Vid recupera toda la vida. Yo quiero SP. Yo solo quiero SP. Esto me da 10 de SP. Tengo los Doctor Salneo. Se me ha olvidado darle el Doctor Salneo al chiquillo. Había un chiquillo en la ciudad que decía que quería un Doctor Salneo. Y se lo podía haber dado, pero se me ha olvidado totalmente. Ya no importa, pero me tengo que guardar uno. Aunque puede que el día siguiente me pida otro refresco distinto. Dejaré un refresco de cada uno sin usar. Eso ha sido un pequeño desliz. Me daba un objeto, que ya veremos. Pero no es súper importante, pero bueno. Y esto me recupera 20 de SP. Los tomaticos. Así que un tomate para el buche. Pero no puedo gastar mucho SP. No puedo definitivamente gastar mucho SP. Enemigo raro. Ahora son manos. Y son más fáciles de coger. Lo malo, no les afecta nada, generalmente. Aunque por si acaso, vamos a probar. Porque me encanta gastar SP. Resisten. Van a resistir todos mis ataques físicos, estoy casi seguro. Lo bueno es que... resiste... ni siquiera tengo opción, así que skewer. Buen fallo. Lo que pasa es que la mitad de los turnos no hacen nada. Así que, ataques físicos. Dios, no le quitamos una mierda. ¡Au! Pero estos dan muchísimos cuartos. Pero muchísimos, muchísimos cuartos. Tengo alguna habilidad nueva. Aumentar la evasión y la puntería de un aliado es útil. Sobre todo, creo que Chie tiene buena puntería. Si le hago un crítico, puede ser bueno para mis intereses. Y voy a probar a utilizar yo también una de estas. Tengo que subir la fuerza o algo. ¡12! Ojo, cuidado. Otro skewer, venga, esta es la buena. Y a utilizar el otro para curar, pero... no, le quitamos una puta mierda. Esto es malo, no lo voy a poder derrotar. Era grande, tenía mala suerte de que sea grande. Si hubiera sido pequeñico, a lo mejor... si ataco normal... ¡Oh, crítico! Esto es lo que quería. Porque eso no le quita una mierda, pero esto... esto le quita vida. Creo que le quita vida. Por Dios, matarlo, que da muchísimo de todo. ¡Bien! Esto es suerte. Porque estos enemigos tienen una habilidad que es huir. Y se van y te comen los mocos. Y no haces nada. Cambiar a arcana. Cambiarla por algo bueno. Bien. Mitad de experiencia. No me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir. Es que dan mucha experiencia y esa mitad de experiencia contra este enemigo es una guarrada. Era totalmente... hubiera podido conseguir hacer el suflé entero, pero que le follen. Da 500 de experiencia, los otros enemigos me están dando nada. Pero si te hace crítico el enemigo este, se va. Y si se va, pues te jodes. Y te puede hacer mucho crítico, tiene mucha puntería. Pero subo de nivel muchísimo y me dan muchísimos cuartos. Lo importante son los cuartos de este enemigo, pero bueno. Izanagi ha subido de nivel, va a prender una habilidad que no voy a utilizar nunca. Estupendo, buen trabajo, equipo. Jiraiya también. Y Bufu. De hecho ha subido a nivel 7 en lugar de nivel 6. Se ha pasado de rosca. Pero lo importante es Bufu, tener hielo. Tener hielo para tener 3 habilidades y eso. Tendría que haber Kurachi, a lo mejor, pero bueno. ¡Oh, uno de estos! ¿Os afecta fuego, tal vez? Porque creo recordar que os afecta el fuego. Solo porque sí. ¿Aji? No, no nos afecta especialmente. Probemos Bufu, para variar un poco. No. Invocación. Es el rey de las... es el de las Pringles, sí.
Por eso recuerdo que les afecta el fuego. Porque invoca una planta. A la planta sí que le afecta el fuego, sin duda. Probaré ataque físico. Nope. Todos los fallos. Esto sí que seguro que está bien. Es una planta. Es un chiquillo planta, pero bueno. Y solo porque sí, vamos a probar si le afecta al rayo, pero dudo que le afecte ningún elemento. Puede que le afecte... voy a intentar hacer cuerpo a cuerpo, que todavía no lo he llegado a conseguir. Decente, pero no suficiente. Estúpido chiquillo. Vamos a curarnos un poco. Y vamos a volverle a hacer fuego al chiquilluso. Lo cual debería matarle y tengo poca vida. No lo ha matado. Ataque normalítico. Crítico de folla. Rápido. Casi. Decisiones. Tengo que matar al pequeñajo. Así que con ataque normal a lo mejor hago crítico y puedo continuar, pero no. Mierda, no le hagas... ¡Será hijo de...! Eso es lo que puede hacer la mano. Por lo menos he matado a un pequeñín, así que algo de experiencia me llevo, pero me llevo mucho menos de lo que me podía llevar. Son difíciles de matar a esos. Yosuke, ¿sabes que no haces nada con tu SP prácticamente y vas a curar a todo el equipo y ya está? ¿Por qué me cago en la Renfe? Tal vez tendría que utilizar alguna medicina en lugar de habilidad, porque lo que más me va a costar recuperar son los SP. Más que la vida. ¡Otra vez tú! Ataque normalito. Si es lo único que puedo hacer. No te afecta realmente nada y te quito más o menos lo mismo. Creo que voy a abusar del chiquillo. Para que no me vuelva a atacar, a ser posible. Y gastar más SP todavía. Que yo sepa, no invocan dos veces, pero no te lo voy a jurar. Descansar, descansa todo lo que quieras. ¿Alguien quiere hacer algún crítico? Sí, tienes buena puntería. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien? Vale, a por Chi no le afecta. ¿Alguien? Adiós. No hay forma de matar a estos todavía. No puedo. No me sale. Ah, mira. Mitad de experiencia. No me iba a llevar mucha para empezar. Llave y recuperar algo de vida. Trece de experiencia. Te puedes morir. Por lo menos no me ha pegado mucho esta vez. Siguiente piso. Ya iremos. Voy por el piso 4. Oh, mierda. Esta vez la venganza. Rápido. Esta es la buena. No sois lo que esperaba. ¿Qué os parece el viento? Si os afecta el viento, yo estoy bien. No les afecta el viento. Descansar, ¿no? Parar, parar. No hagáis nada. Si no me importa. Ya que estoy con este, voy a utilizar fuego, pero juraría que puede que les afecte el rayo a lo mejor. No es muy común que afecte fuego a la gente en estos pisos, me suena. Bufu, tal vez. Por probar. Tiene que haber atacado al mismo. No. Nope. Va a ser rayo. Ataque normalito. ¿Quién tiene menos vida? Tú. Resiste. Maravilloso. No están haciendo gran cosa, lo cual estoy totalmente de acuerdo con su iniciativa. Si no queréis hacer nada, no hagáis nada. Pero seguro que luego tienen algún ataque cabrón. No tendrán el ataque de suicidarse. Les afecta el rayo, tenía que haber seguido mi intuición al principio. ¡10 de SP! ¡Cago en todo! ¡Oh, joder! Ya está, no ha pasado. 400 yenes, no está mal. Lo bueno es que me dan buen dinero en las mazmorras. Lo cual me va a venir razonablemente bien. Más niveles, estupendo. Y aquí habrá un par de cofres, algo. Ajá.
cojo el cofre, golismeo un poquillo y subo ya para arriba. Al fin y al cabo, estos son al azar. Los pisos estos son básicamente al azar, tampoco puedo saber. Creo que a lo mejor si vas el mismo día... Tengo que recuperarme el SP de una puñetera vez. Esto me puede dejar en bragas. No tener SP para enfrentarme a los enemigos no es nunca una buena idea. Vale. Un sufre tampoco estaría de más, que así puedo recuperar vida con las carticas estas de los... de las copas. No quiero dejar la mazmorra en medio, definitivamente no. Supresor de hielo. Esto es que te afecte menos el hielo. No me vale para nadie. Pero a alguien se lo pondré. Yosuke, tú mismo. Ah, aumenta la evasión contra ataques de hielo. Sí, no, ¿por qué no? A ninguno nos afecta el hielo. Salvo a mí cuando me equipo a la otra persona. Perdona. Ahora sí que me hace falta, pero tengo lo de que me haga... Creo que la evasión va a ser mejor. Lo que más me fastidia es el punto débil. Así que vale, cambio de planes. Yosuke, ponte el reloj o lo que quieras, el que llevabas. Y yo me voy a poner el supresor este de hielo. No tengo lo de viento, pensaba. No lo debía coger por lo del reinicio de piso este. SP. SP. A tomar refrescos, ahora sí. Un Doctor Salneo para mí. Un Second Mile para mí. Un Natural para mí. Y dos Tap Soda. Y ya. Tengo un par de tomates, pero ya no tengo nada que me recupere SP prácticamente. Esto está yendo... tengo Snuff Soul. Snuff Soul de esos. Son 10 de SP cada uno. Es lo único que puedo utilizar. Eso es malo. ¿Por qué estoy volviendo andando como las personas? Necesito... mucho SP. ¿Dónde está? ¡Ojo! ¡Puedo sentirla! ¡Tiene que estar en este piso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Por algún casual eres tú mis... ¿Soy vosotros mis príncipes? Estoy encerrado aquí, por favor, salvarme. Estoy segura de que mis príncipes pueden hacerlo. Estoy segura de que se enfrentarán a cualquier peligro para sacarme de este sitio. Estaré esperándoos. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto parece muy extraño. Ten cuidado. Sí, ya. No sé si va a ser la mejor decisión enfrentarme a todos los bichos con los que me estoy encontrando. Me están crujiendo. No, tú no. Son... Esto ni siquiera tengo por qué mirarlo. Son escarabajos de fuego. Así que ataque normalito. Buen trabajo. Ataque normalito. Bufu, pero creo que este piso está predeterminado. Creo que este piso siempre es igual. Les afecta el hielo. O sea, además, escarabajos de fuego son los únicos enemigos que tienen lógica lo que les afecta. Ups, no ha sido suficiente. Au, quitan bastante. Ataque normalito. Y solamente porque sí, otro buque. ¿Cago en su puta calavera? Los hay cansinos, ¿eh? Y luego estás tú, macho. No tengo la mayor cantidad de vida que se pueda decir. Pero he subido de nivel. Me siento razonablemente orgulloso. Las estoy pasando canutas. No recuerdo que la primera fortaleza me costara tanto. Bueno, la primera sí que me costó un huevo, pero no sabía qué mierda se estaba haciendo. Pero esperaba que no me fueran a violar así. ¿Qué cojones estoy haciendo, Yosuke? Cúranos, maldita sea. La puerta parece estar cerrada. Bien, este piso siempre es igual, porque cuando intento pasar... ¡Teletransportame! ¡Oh, oh, oh, oh! Bien. ¡Oh, me cago en...! ¡Oh! Así hasta que te das cuenta de cuál es la mecánica de todo esto. ¡Oh, oh, oh! Creo que literalmente va a llegar el oso y me va a decir ¿qué cojones estás haciendo con tu vida, Mangurrián? ¿No? ¿Todavía no? Tengo que darme cuenta de que lo que tengo que hacer es... ¡ir hacia atrás! Y creo que se lo llegaba a hacer muchas más veces. El oso iba a decir, bueno, venga, ya mira el mapa o algo, a ver si te das cuenta de qué está pasando aquí. Pero estoy en un círculo, estoy en un looping. Pero si voy hacia atrás sí que puedo avanzar, pero si voy hacia adelante no. Oh, mierda.
¿Qué opináis del viento? Vale, eso es malo. Oh, silencio para Chie. Os afecta el rayo seguro, desgraciados, como si lo viera. Pero a mí me afecta el viento, lo cual no me mola. Bien. Vale, puede que los matemos, puede que no. Tengo muy poco SP. Siempre hay algún tonto. Silencios no puedo usar la persona, pero bueno. Soufflé, dame vida, dame vida. No me das vida. Cambiar a persona puede ser literalmente una persona que ya tengo. Una carta de habilidad. Puede ser una buena. Quiero probar, a ver. Carta de rango 1, día. Ahora puedo enseñarle día a quien me apetezca. Pero no me hace falta. Vale. Sí, se encarga Yosu, que tengo poca vida, es la cosa. Siento a alguien detrás de esta puerta. Wow. Es el olor de esa chica. En abrir la puerta y entrar. Me voy a tener que tragar el orgullo y hacer esta mazmorra en dos veces. No, hay que prepararse. Necesito SP. No mucho SP, pero necesito SP. ¿Qué persona tengo equipada? Izanagi, ¿verdad? Utilicé en el último combate. Sí. Rayo. No me acuerdo qué le afectaba. No sé qué estoy mirando. Tampoco voy a encontrar aquí nada nuevo. Estamos curados más o menos. Voy a gastar un poco más de SP con Yosuke para dejarnos más o menos mejor curados. Y 33, 28 y 42 no es lo mejor del mundo. Tengo tomates, dos tomates. Uno para mí, otro para Yosuke. Chi utiliza mucho menos SP. Y ya está, creo que tampoco puedo hacer más. Tengo un Physical Mirror, lo cual puede ser bueno, no lo voy a usar. Solamente sirve para una persona... Sirve para todos. No me acuerdo. Siento a alguien detrás de esa puerta. Es el olor de esa chica. ¿Quieres entrar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mini jefe. Ajajaja. Mi príncipe no perdería contra guardias tal y como este, ¿correcto? ¡Ka! Nunca he visto uno tan fuerte antes. ¡Nos está atacando! Semi jefe, mini jefe. Hijo perra, en general. Y se aumenta el ataque. ¡Qué bien! ¿Qué tenemos? Aumenta la evasión e impacto de alguien. Creo que mi cuerpo a cuerpo más fuerte es Chie. Así que voy a ponerle esto. ¡Fío! Au. Voy a probar... Honestamente, no voy a probar Bufu todavía, Skewer. Creo que esto... ¿Te afecta físico? Decente. Skewer puede hacer crítico, pero no es muy probable. ¡Garu! ¿Qué opinas del fuego? No voy a tener ninguna persona para hielo. O sea, bueno, tengo Chile, pero... ¡Oh! No esperaba que tuvieras punto débil, mamarracho, no me acordaba, eso es bueno. 42, tampoco es... me cago. Muralla roja, ha aumentado la resistencia al fuego, lo cual quiere decir que ya no le afecta el fuego. Así que he perdido mi único as en la manga. Hielo no le afecta, pero le quita 42, pero los ataques de todos a por él no le quitan una mierda. ¿Cuánto le quitabas con Garu? La pregunta es, ¿merece la pena que te siga utilizando con Garu a ti? 52, merece la pena.
voy a cambiar a Izanagi, que honestamente con Zio le voy a quitar más de lo que le voy a quitar con Garu, con Agi ahora, y ya no lo voy a derribar hasta que no pierda la resistencia al fuego. Así que tendremos que tirar a base de Zio, tendré que curar en el siguiente turno probablemente con Yosuke. 52, es decente. Ya no tiene ataque subido. 39, vale, me vale. ¿Ataque normalito? 32, no merece la pena. Aún puedo hacer un ataque más. Garu. ¿Izanagi tiene debufos? Tengo buffos. Ah, no, tengo un debufo. Tengo aumentar defensa o bajar defensa. Y aumentar ataque. Vamos a aumentar ataque a Chie. Y a ver si le sale tirado algún crítico de falla. Poison. No me podía haber envenenado, no me ha envenenado. A ver, Skewer, cuánto le quita. 90 crítico. Folla, bien. 90, ha merecido la pena. Y Día, definitivamente, cúrate. Tiene que haberte puesto el arma. No ataco cuerpo a cuerpo contigo, así que te den. Todavía no ha perdido la resistencia de fuego, así que ojalá tuviera todavía el fuego el cabrón. Ahora ha perdido la resistencia al fuego. Y se ha hecho carga de fuerza. Doble de ataque en el siguiente turno. Eso es malo. Eso es malo. Eso es muy malo. Pero le queda poca vida. No me va a llegar a matar de una. Me está quitando 30 y picos, 40, como mucho me quitará 80, 90. Creo que no me mata a nadie de una. Así que puedo arriesgarme. 82, merece la pena, merece la pena. No se va a morir este turno. Ha perdido la resistencia al fuego. Le podemos quitar ligeramente más al máximo. Lo justo para que no se muera, ya lo verás. No me hace falta defenderme. ¿Qué parte de Yolo no habéis entendido? ¡Yolo! Podría haberle no atacado y haberle hecho otra de fuego. ¿Será posible que lo deje al piscajo como... ¡Oh, Skewer! ¡Eso es folla, Yosuke! O sea, eso ha sido guay, Yosuke, pero eso ha sido folla, Yosuke, y lo sabes. Pero muchísima folla, desgraciado. Puede que lo hubiera matado, pero no pensaba que iba a hacer Skewer, pensaba que iba a hacer ataque normal. Vale, 300 de experiencia, 200 yenes, no está mal. Algo dentro tuyo ha cambiado. Ha mejorado el diablillo con la cuchara de fuego por algún motivo. ¿Y vas a aprender algún ataque? Sí. Pulimpa, de hecho subió dos niveles. Y boost al pánico. Resistir fuego, eso es bueno. Tomoe ha subido nivel. Me gustaría que aprendiera a resistir fuego porque lo puedo pasar a hacer que lo herede alguna persona. La pregunta es, ¿cuánto SP tengo? Porque ahora ya es... Has conseguido llave de cristal. Esto... Si realmente eres mi príncipe, entonces seguro que nos encontramos otra vez. Pero soy un alma atrapada. No puedo dejar este sitio aunque lo desee. ¡Ya no la veo! Estás bien, sensei, regular. Estoy seguro de que aún nos queda mucho camino por recorrer. No te esfuerces demasiado. Si estás cansado, deberías volverte. Y aquí la primera vez que jugué al juego tuve que decir... Me trago el orgullo y me tengo que volver. Digo, no con... ni de coña termino esta fortaleza hoy. Porque me metió muchas hostias el bicho este. Has tenido un poco de suerte y lo he conseguido matar relativamente con un mínimo de bajas. Y la llave es para abrir la puerta que estaba antes cerrada. Pero antes deberíamos curarnos, y por curarnos quiero decir curarme un poco de vida. Y ver si podemos arrastrarnos hasta el final con el SP que tenemos. ¿Sabes qué? De ti voy a pasar. Como de la mierda. No me caes bien. La puerta parece cerrada. ¿Utilizas la llave para abrirla? Sí. Esto es el siguiente piso, ¿verdad? ¿Por qué puedes entrar aquí dentro? Vete a tu casa. No te... Tira, vais. Oye, ¿dónde están mis aliados? Ah, te persiguen hasta el infinito. No se cansan los desgraciados. Por fin se cansó. Pero me gustaría... Eso no me gustaría. Me gustaría coger cofres. No enfrentarme a más gente. Me cago en el bicho ese. No tengo ningún ataque de luz y oscuridad. A este le afecta rayo.
¿Atacar al rey me va a servir de algo? Dudo que lo vaya a matar. Lo peor es que va a haber refuerzos. Había dos enemigos directamente. Probaré hacer un skewer. Ataque normalito. Eso es lo único que podría hacer que lo matara. Persona, Izanagi definitivamente. Y a seguir gastando más SP como un tonto. Puede que tenga que gastar todos los refrescos, pero que le den. El jefe va a ser una risa. No me voy a poder enfrentar al jefe. El jefe va a ser duro de cojones si consigo siquiera, pero lo voy a intentar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Te quieres morir, puto rey? Al otro lo puedo derribar cuando quiera. A por el rey, que no huya esta vez. Por una vez. Bien. ¿Sabes qué? El moñigote lo podemos atacar con Rus y ya está. Yo es que no, porque no acierta una, pero por el arma. Más enemigos. Nuevo. Mesa. Y gente que le afecta el rayo. No, ataque no. Tengo a Izanagi. ¿Voy a poder hacer dos tíos? Sí. Y luego voy a suponer que a la mesa le afecta el fuego sin motivo aparente. Y necesito ese pella otra vez. No voy a poder. No le afecta el fuego, pero había que intentarlo. ¿Viento? ¡Oh, viento! Ojalá hubiera alguna forma de recuperar SP en esta puñetera mazmorra. Podría si me salen las cartas. Pero si no me salen los sufles, no me salen las cartas. Oh. Me jode tener que hacer esto en dos veces. Estaba seguro que podía haberlo hecho del tirón. Pero estoy en las últimas. Porque el SP es lo único que importa. Y que no salga ninguna sombra, gracias a Dios. Escudos diamantes, creo que era subir la defensa, Sí, aumenta la defensa de todo el equipo. Eso para el jefe puede venir bien. Pero voy a pasar al siguiente piso, por lo menos para que se guarde el progreso y para pasar de este enemigo como de la auténtica mierda. Aquí hay una puerta sin abrir, y yo juraría que también hacía falta la llave para ella. O sea, aquí tiene que haber algo. Joder. No estoy en la mejor posición del mundo. ¡Au! ¡Oh, mierda! Chie tiene SP, no pasa nada. Resiste ataques físicos, por supuesto que resiste ataques físicos. Y esto no le quitaba una barbarie. ¿Cuánto costaba Día? Porque puede que gaste mi turno para usar Día. Después Bayoski, que lo puedo usar, pero estamos dos con poca vida. No tengo Día con este, tengo Día con la Marisu, con la otra. Oye, Cío, ¿cuánto te afecta? Porque sé que ataque físico es poco. Nunca lo sabremos. El protagonista tiene menos vida y si muere es peor. Mira, que es que ha sido aposta, ¿eh? Como si lo viera. Vale, dame un puñetero soufflé. Yo solo quiero un soufflé. No pido mucho. Solo un delicioso soufflé. Vamos a pasar al siguiente piso para guardar el progreso, por lo menos. ¡Mierda! Justo subió en el peor momento. Se había empezado a oír una cosa que algunos recordarán.